se anima. ¿Quién pinta conmigo? ¡Lo, lo, 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 lo! Maldito Zeppelin. Lo oigo, señor, pero no lo veo. Altura 50, 150 grados. 150. 160. 160. Altura 45. Altura 45. ¡Fuego! El Zeppelin, lo he visto. Estoy segura de que lo he visto, señor. No es posible. Vuelan a 9.000 pies, señora Parker. Y por encima de las nubes. No puede haberlo visto. Compruébelo. Venga. Allí. Señora Parker. Estaba allí. Ha llegado tarde. Tiene buena cara. Oh, me olvidaba de su... Vértigo, señora Parker. Y no me gusta que me lo recuerden. ¿Qué quiere? Todos tenemos alguna debilidad. La de usted es la altura. La de mi difunto marido, las vías del metro. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora Parker. ¿Tiempo de tomar algo? Lo siento. Llego tarde a una reunión. ¿Es muy guapa? Otra vez será. Adiós. Soy Anderson, señor. En este momento va a verla. Qué amabilidad. Nos lo ha puesto muy fácil. La última semana avanzamos 100 yardas. Cada yarda nos costó 50 hombres. Esta semana hemos retrocedido 100 yardas y hemos perdido 20 hombres en cada yarda. Inglaterra se comporta como un loco jugando al escondite. Ya advertí al Parlamento que no debíamos intervenir en esta guerra. No es cosa nuestra. Y mientras tanto, Londres a sufrir los bombardeos. ¿Qué remedio? Nuestros aparatos suben a 7.000 y los zeppelines bombardean desde 9.000. Y el Ministerio de la Guerra es incapaz de encontrar una solución. Cualquiera que lea los periódicos. Geoffrey, tú que eres escocés, ¿por qué no vienes a echarnos una mano? Me gustan los oficiales escoceses, son encantadores. Somos como el whisky, el escocés es lo mejor del mercado. Estáis destrozando esa canción. Stephanie, qué hombres tan estupendos. Mejores que los de la semana pasada. ¿De dónde los has sacado? Es mi hobby, hago colección. Ya lo sabéis, seguid vosotros. ¿Cuánta vida se les calcula a los pilotos del frente occidental? 3 semanas. Muy arriesgado.
Los mejores siempre se arriesgan. Por eso mueren tantos en la guerra. Hola. Hola. Can't you tell them that you've caught a bad cold or something? Catch more than that if I don't turn up this morning. I'll spend the war in jail. Better a live prisoner than a dead soldier. I'm sure I shall be sent to France soon. I can't think why they've kept me back all this while. Do you realize I could be assigned to the front and the first German I killed could be my own cousin, Emmerich. Oh, on second thoughts, he'd probably kill me. When we went out hunting together, he never missed. Emmerich and I were like brothers. God knows what's happened to him. Jeffrey, I do want to talk to you about something. We've known each other for some months now, and I've often been tempted to answer some of your questions. I wanted to reassure you about your family in Germany. You didn't realize I knew some of the answers. Jeff, I have to tell you. I want to tell you. Your cousin Emmerich was wounded last month. He's all right. He's convalescing at home in Bavaria. 2 days ago, he was awarded the Iron Cross. 2 days ago? But how could you possibly know? He inquired about you, too. Thank you for telling me. I had no idea that you were... A spy. Are you shocked? A little. I suppose. Oh, damn, this stupid war. Jeffrey. Señores, en esta maqueta del último modelo de Zeppelin podemos ver las cámaras de gas situadas en el fuselaje. Estos dos globos contienen hidrógeno, el factor elevador de los Zeppelines. Como demostración, voy a descargar esta pistola sobre el globo izquierdo. Un momento, sargento, por favor. Que uno de nuestros oficiales más jóvenes nos honra con su presencia, pueden continuar el experimento. Sí, señor. Muy espectacular. Pero si no podemos destruir los zeppelines con antiaéreos, ¿cómo vamos a hacerlo con una pistola? Solo demostrábamos que el punto débil de los zeppelines es que el hidrógeno es muy inflamable. Nuestros disparos los alcanzan, pero no inflaman. Sargento. Sí, señor. Siguiendo la experiencia, ahora voy a disparar un cartucho de calibre 303, proyectil blindado que no hace arder el hidrógeno. Simplemente abre un agujero en las cámaras.
El gas escapa, pero no lo bastante para hacer caer al cepelín. Todo eso lo sé, sargento. Pero dentro de media hora tengo una reunión. Y me van a preguntar qué medidas hemos tomado para derribar los malditos cepelines. Bueno, estamos llegando a eso, señor. Sargento. Esto ha sido inventado por un tal Capitán Brock. Le llaman proyectil incendiario. Derribará los cepelines, señor. Todavía no está perfeccionado, pero el Capitán Brock espera que pueda ser utilizado dentro de 3 meses. No podemos esperar 3 meses a un avión que tal vez vuele lo bastante alto para tal vez disparar proyectiles que tal vez consigan destruir a los cepelines. No le dé demasiado fuerte, señor ministro. No está perfeccionado. La moral de una nación es el arma más importante en una guerra. Nuestros soldados en el frente están preocupados por sus mujeres y sus hijos. Confieso que los ataques de los cepelines han causado cierto histerismo en algunos sectores de la población civil. Pero el enemigo tiene tantos problemas como nosotros. ¿Eso lo dice para animarme? En este momento, les cambiaría sus problemas por los nuestros. Ah, sí, no ha estado mal. Soy bastante bueno en esto del croquet. ¿Crees que sabré alguna vez lo que sientes por mí? Ya lo sabes. Eres demasiado sensible, femenina e inteligente para no saberlo. Geoffrey, tengo que decirte una cosa. Lo tengo todo preparado. Dentro de 2 días puedes estar en Alemania. ¿El viernes en Alemania? Eso es increíble. No solo es una chica guapa, sino que es eficaz. Ojalá tuviéramos aquí unas cuantas como ella. Señor, ¿me permite preguntarle...? Siéntese, Geoffrey. Calma. ¿Una taza de té? Gracias, señor. Le aconsejo que no sea impulsivo. Venga. Gracias, señor. Señor, yo ¿azúcar? Quisiera... ¿Azúcar? Gracias, señor. ¿Va usted a detenerla? ¿Lo va a hacer? De ninguna manera. Geoffrey Richter Douglas. Su abuela es la baronesa von Richter. Tiene 3 primos en activo en el ejército alemán. Ha conocido al profesor Altschul y al conde Zeppelin en sociedad. Yo di esa información al gobierno, señor. Mi abuela conoce a todo el mundo en Baviera, no solo al doctor Altschul y al conde Zeppelin. Cuando yo veraneaba con ella... Teniente, están construyendo un nuevo Zeppelin en Friedrichshafen, el LZ-36. Queremos que averigüe sus características de vuelo y detalles de construcción para poder tomar nuestras medidas. Los alemanes le llaman... y queremos que vaya. Pero yo ni siquiera sé para qué me llaman. Nosotros sí sabemos lo que queremos. Encaja perfectamente. Señor, ¿me está ordenando que vaya a Alemania? No, sugerimos que se ofrezca voluntario. Preferiríamos que fuera voluntario. Creí que estaban satisfechos con mi trabajo sobre los informes para la defensa antiaérea. El viejo debió pensar que las atenciones de cierta hermosa señorita podrían ser muy útiles. Debe suponérmelo. Cuando Winnie me mandó a su casa llena de fanáticos. En fin. ¿Tú tampoco saliste con las manos vacías? No, pero mira dónde me ha llevado. Yo traicioné a mi familia alemana. Ahora pareceré un traidor a mi familia de aquí. Y no te digo a mis amigos. Ataque aéreo, señores, al refugio. Al refugio, por favor. Por aquí, señores, deprisa, por favor. No he nacido para ser espía. No estoy hecho para este trabajo.
¿Tu nombre en clave? Danubio Azul. ¿Y el del contacto? Mayer. ¿Dirección? Hochstrasse 37, Friedrichshafen. Bien. Es posible que los alemanes duden de que seas un auténtico renegado, así que tendremos que intervenir. No te enfadarás con nosotros, ¿verdad? Geoffrey. Ojalá no te hubiera conocido. Ya es demasiado tarde para todos, ¿no crees? Por aquí, amigo. De los ingleses a los bombardeos. Su inexpugnable isla se ha vuelto vulnerable. Y una serie de tropas que podían estar en el frente tienen que quedarse para proteger Londres. Unos bombardeos más y pedirán la paz. Todos queremos una rápida victoria, pero bombardeando ciudades, sin pretenderlo, endurecemos la resistencia. Lo ideal sería atacar solo objetivos estratégicos, pero evidentemente su material es inadecuado. Con el debido respeto al doctor Achu. Yo no inventé mis dirigibles para la guerra. Me contento con que pongan fin a las matanzas de las trincheras, haciendo inútil la guerra en tierra. Una noble ambición, doctor. Una ambición que podemos realizar. Estamos construyendo una nueva máquina en aluminio con nuevos motores. LZ-36. No he autorizado nuevos prototipos. El servicio de inteligencia financia la construcción. ¿Inteligencia? ¿Con qué objeto técnico? Un nuevo tipo de ataque que nunca se ha visto. Después de haber hecho las correspondientes pruebas de vuelo, pensamos realizar una operación que echará abajo la moral británica. Ese hombre es un traidor. Puede traicionarnos. Casi lo mataron cuando intentaba volver a Alemania. Además, le necesitamos. Ah, von Richter. Me alegro que haya venido. Creo que su salud mejora muy deprisa. Este es el mayor Daimler, Geoffrey von Richter. Mucho gusto en conocerle, Herr von Richter. Los ingleses quieren cambiarle por uno de nuestros mejores generales. Por favor. No comprendo por qué me estiman tanto. Cuando serví en el ejército inglés era un simple teniente.
es que en las extrañas circunstancias que atravesamos, el valor de un hombre puede cambiar muy deprisa. Por favor, siéntese. ¿Querrá decirnos si reconoce alguna fotografía? Por supuesto. Eso es el lago Ness. Escocia también, el castillo Craigievar. El castillo Dungevan. El Kyle de Lochals. Balmoral. Eso también lo sé yo. Esto es interesante. ¿Cuánto se tomó? Lo pregunto porque han cortado todos esos árboles de lo alto de la colina. Excelente. ¿Y es? Glenn Mattock, por supuesto. Glenn Mattock otra vez. Tomado desde el lado este, donde corre un arroyo hacia el valle. Encima están las ruinas del castillo de Balcoven. No es una foto buena. Ah, sí, mucho mejor. Sí, el castillo de Balcoven. Solo que ahora han bloqueado la puerta del este porque era peligrosa. Tiene una historia fascinante. Llevaban a los prisioneros por... Muchas gracias. Ha sido muy amable, Herr von Richter. Sí, muy amable. Ah, el chofer le espera para llevarle de nuevo a su casa. Espero y deseo que siga mejorando. Verá cómo así es. Bien, ya volveremos a vernos. Gracias y adiós. De nada. Adiós. No sabía lo de la puerta este. Geoffrey. Profesor, cuánto me alegro de verte después de tanto tiempo. Ya eres un hombre. Usted no ha cambiado nada, señor. Oh, no, no. Sé que los años no pasan en balde. Tienes que venir a vernos. Te presentaré a mi mujer. ¿Sabías que he vuelto a casarme? Pues no, no lo sabía. Sí, tienes que venir a cenar con nosotros. Abriremos una botella y recordaremos aquellos tiempos. Te esperamos mañana por la noche, no lo olvides. Erika lo arreglará. Erika es mi mujer. Perdón, o es muy temprano, o era otro día. No, era hoy. Pase, por favor. Soy Geoffrey von Richter Douglas. Sí, ya lo sé. Su foto salió en el periódico. Los ingleses ofrecen 5.000 libras por su cabeza. Eso he leído. Acabo de llegar de trabajar. Soy la mujer de Christian, claro. O si quiere, la doctora Erika Alsul. Christian vendrá en cualquier momento. Enhorabuena por haber conseguido salir de Inglaterra. Gracias. Al principio, cuando Christian me dijo que venía usted a cenar, me sorprendí mucho. De verdad que me extrañó. Pero luego pensé que usted ha pasado años en Inglaterra con amigos ingleses. Y que ahora está aquí con amigos alemanes. Christian nunca trataría a un traidor. Así que por lo tanto usted es un espía. Siéntese mientras me pongo presentable. Oh, aquí hay fotos de los cepelines de Christian. A lo mejor le interesan. Gracias. Por supuesto que son antiguas. ¿Qué piensa hacer ahora que se ha unido a nosotros? ¿Alistarse? Creo que sí. No se me ocurre otra cosa. ¿Conoció usted a la primera mujer de mi marido? Sí, Heidi. La conocí mucho. ¿Era ardiente, generosa y entusiasta? Sí que lo era. Eso dicen todos. Yo no soy así. La gente aún tiene un poco de dificultad en comprender nuestro matrimonio. ¿Cómo conoció a su marido? Primero fui su alumna, luego su ayudante y luego su mujer. ¿Y vuela usted con él?
El peso es importante para una nave aérea. Yo hago el trabajo de 3 hombres. Y tengo más horas de vuelo que muchos pilotos. ¿Le gusta volar? Desde luego. Forma parte de nuestras vidas. ¿Quiere contestar, por favor? ¿Diga? No, doctor, no se ha equivocado. Soy Geoffrey. Sí, he venido temprano. Sí, un momento. Le avisaré. ¡Señora Alshul! Por favor, si vamos a ser enemigos, llámeme Erika. Es su marido. Gracias. Hola, Christian. Vaya. Sí, claro, enseguida. Lo siento, pero no hay cena. Algo le ha pasado a la nave. Tengo que ir a la factoría. No tendrá intención de hacerle daño, ¿verdad? Porque no lo consentiré. Sabe nada de la viuda azul. Lo siento mucho. Perdone, me he equivocado de tienda. Danubio azul. Llevo esperándole 3 semanas. Bueno, es que me hirieron, ¿sabe? Teníamos que asegurarnos de que le enviarían a su casa. De modo que me hirieron a propósito. Fue solo un arañazo. Un arañazo. Perdí un litro de sangre. Ahora ya está bien. Pasado mañana van a hacer una inspección del LZ-36. ¿Podrá usted entrar en la factoría? Precisamente, me llevaron el martes para enseñarme unas fotos de Escocia. No me dijeron por qué, pero quieren que vuelva para un reconocimiento médico. Esa herida es más útil de lo que pensábamos. Estuve con el doctor Alshul y su mujer, la doctora. Bien, muy bien. Procure no perder el contacto. Me da la sensación de que ella sospecha de mí. ¿Y eso por qué? Es difícil de explicar. Intuición femenina, tal vez. Ella tampoco es fácil de comprender. Tengo cierta información vital. El LZ-36 ha tenido una avería. Lo sé. Lo sabe todo el mundo en Friedrichshafen. Han suspendido el vuelo y han dado permiso a los hombres. Pero vuelva mañana. Es posible que tengamos que darle instrucciones. Venga mañana a probarse. Herford Richter, venga con nosotros, por favor. Vacíese los bolsillos. ¿Se puede saber qué significa esto? ¿Dónde me llevan? Deme sus objetos personales, las llaves y todo lo que tenga de metal. El reloj. ¿Esto también? Sí, por favor. Escriba su nombre y apellido.
Pase. Está bien. Quítese los zapatos. ¿Qué? Póngase esto. Z-36, la cúspide del genio alemán. De un sueño de Leonardo da Vinci, nosotros hemos creado una realidad. Espero que tenga un vuelo agradable. ¡Aseguren el lastre! ¡Esos cables bien lejos de las hélices! Escala. ¿Quiere decir que...? Claro, ¿por qué no? Verá la Tierra desde una altura de 12.000 pies. Una experiencia inolvidable. Vamos. Comprueben los alerones. Suba. Este hombre no irá a venir con nosotros. Sí. No se me ha informado. Usted sabe que el peso es esencial. No hemos calculado un hombre más. Todo está previsto, doctora. No se preocupe. Hemos suprimido un miembro de la tripulación. Todos son indispensables, ya lo sabe. Excepto el bombardero. Ese no. Es un vuelo de prueba. ¿No se había cancelado? Ah, sí. Propagamos ese falso rumor. Este vuelo es secreto. ¿Ya conoce al doctor Ashu? Sí. Doctor, perdone, señora. ¿Presión? Geoffrey von Richter, comandante von Gorian. Esta prueba es secreta. Me hago responsable. ¿Vamos? Su traje, von Richter. Especial. Sin metal que pueda causar chispas. Venga a ver el despegue en cuanto esté preparado. Coronel Hills, es para mí un honor que me hayan invitado. Pero quiere decirme por qué. Cada cosa a su tiempo. Cuando lleguemos a la fase 3, vigílelo. Si algo va mal,
ya sabe lo que tiene que hacer. Aparecerá muerto en terreno inglés y con uniforme alemán. Motor 1, encendido y en marcha. Motor 4, encendido y en marcha. Lastre, 1500 kilos. Presión de reserva, 150 kilos. Perfectas condiciones para el despegue. Todos los mandos preparados. Muy bien. Con su permiso. Es nuestro hijo. Por favor, trátelo como tal. Aumenten revoluciones en el 1 y el 2. Elevación. Arriba 10 grados. Elevador arriba 10. Flotabilidad. Presión de reserva 1.72. Flotabilidad en vuelo. Suelten cables. Suelten cables. Elevación 16. Motores en aumento. Aumenten 200 revoluciones. ¡Arriba! A 1300 revoluciones. Prueba de maniobra. Luego prueba de gran altura. ¿Le gustaría ver el fuselaje? Venga. ¿Vamos? ¿Dónde están los paracaídas? ¿Qué paracaídas? Para una emergencia. ¿Cómo se sale de aquí deprisa? Saltando. Los paracaídas pesan mucho y tenemos una tripulación de 30 hombres. Venga, le voy a enseñar el fuselaje. Mayor Tauntler, nuestro amigo parece muy preocupado. Tal vez prefiera quedarse aquí. En absoluto. Me encantará verlo todo. Como sabe, me interesa mucho este modelo. No se olvide de sujetarse bien. No me olvidaré.
Estas son las cámaras de gas. Hay 20 cámaras, cada una de 20 metros de alto por 10 de largo. Mayor Dauntless. Este es el observatorio. Colocamos a un hombre dentro y lo hacemos descender. El coronel Hirsch quiere hablar enseguida con usted. Gracias. Le dejo en una compañía mucho más agradable que la mía. ¿Usted diseñó esto? Lo modifiqué. Tiene unos estabilizadores para que no gire. El observador irá por debajo de las nubes. No hay problema. El observador habla con la nave por teléfono. ¿Y qué les cuenta? ¿Que llueve por ahí abajo? No. Dice dónde deben tirar las bombas. La verdad es que como espía está conociendo verdaderas maravillas. Vaya el motor 4, señor. ¿Qué ocurre? Debe ser el carburador, señor. ¿Tenemos que regresar a la base, doctor? La velocidad con tres motores debe ser de 68 millas por hora. Si el comandante von Gorian consigue esa velocidad, él le dará la respuesta. Ordena que reparen el cuadro. Ángulo máximo de elevación. Motores 1, 2 y 3 a 1400 revoluciones. ¿Tiempo? 60 minutos, 8 segundos. ¿70 millas por hora? Bien. Estupendo, comandante. Luz de día a las 6:40. 1 hora, 18 minutos. ¿Se puede ganar altura con tres motores? Sin un motor perdemos 2.500 kilos de fuerza elevadora. Se puede compensar tirando el mismo lastre para mantener las cifras teóricas. Prueba de altura máxima. Atención, tripulación, utilicen ropa de abrigo para prueba de altura. Ah, von Richter. Esto es para usted. ¿Para mí? Sí, claro. Flotabilidad máxima. Presión en cabina 26. Presión de reserva 159. Ángulo máximo de elevación. Suelten inmediatamente 2.500 kilos de lastre. ¡Ahora! Ángulo de vuelo 16 grados. 11.000, 1.250 y aumentando. Temperatura 14 grados y bajando. Mantengan ángulo máximo. 11.350 y aumentando. Ángulo mantenido. ...12.500, velocidad 18. Temperatura 10 grados bajo cero. No podemos seguir subiendo sin oxígeno. Eliminen flotabilidad. Bajen presión hasta 10 kilos. Señor, informan que el motor 4 ha sido reparado. Solicito permiso para ponerlo en marcha. ¿Qué le parece? Que es aterrador. Yo prefiero pensar que es precioso. Por el LZ-36. Salud. 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 ¿Crashen?
Por su talento. Oh. Sin usted esto no habría sido posible. Un momento, por favor. Terminada la prueba, 1 de septiembre de 1915. Mañana se pondrá en acción en Friedrichshafen. Fantástico. Y ahora, amigos míos, si nos lo permiten, tenemos mucho que hacer. Y tú vete a descansar. Nos lleva usted a casa, ¿verdad? Fongorian, un momento, por favor. No volvemos todavía. ¿Cómo? Estas son mis órdenes. Puesto que Aishul da vía libre a la nave para actuar, su misión comienza ahora mismo. ¿Pero por qué? Este no es el procedimiento habitual. Precisamente por eso lo seguimos. Ahora estamos en misión de guerra. Según la fase 1, aterrizaremos aquí. Pero no podremos volver a Alemania. Solo teníamos combustible para la prueba. Eso es parte del plan. Radio un mensaje a Friedrichshafen diciendo que la prueba ha sido un éxito. Luego cierre la radio y séllela. Estaremos en casa dentro de unas horas. No, no, no se levante. Necesita descansar. ¿Usted no descansa nunca? Oh, no. Estoy muy nerviosa para dormir. Parece usted más orgullosa de la nave que su marido. Muchas veces pienso que debería ser como las demás mujeres y quedarme en casa muy preocupada. ¿Lo estaría? Pues claro. Un chispazo y este gigante se convertiría en humo. Y la tripulación lo mismo. También puede resultar mortal para los que están en tierra. Lo sé por experiencia. Sí, cuando Christian se enteró de que lo usaban para bombardear ciudades, lloró. Y se puso a construir otros. Sí. Es un hombre partido en dos. Como todos. ¡El sol! Oh, Christian, hemos cambiado de rumbo. No volvemos a Friedrichshafen. Orian, ¿dónde vamos? A Noruega. ¿A Noruega? ¿Por qué? Misión de guerra. ¿Cómo pueden hacer esto con mi mujer a bordo? Lo siento. Pero sin su mujer nadie hubiera creído en la prueba. Compréndelo. Cuando regrese protestaré de esto ante la autoridad. Haga lo que quiera, pero la autoridad lo ha ordenado así. Lamento de veras tener que someterla a este peligro. ¿Se atreve a hacerse cargo del mando con solo un vuelo de prueba? En efecto. La nave cumplirá su misión. ¿Tiene von Richter algo que ver con esto? Siento no poder darle más información. Perdone, señor. Sí, ¿qué quiere? La orden de cortar las comunicaciones puede poner en peligro la seguridad de la nave. Tengo que conectar para recibir el parte meteorológico. Nos pasaremos sin partes meteorológicas. Gracias. Sí, señor. Altura 55 pies y bajando. Tres grados a estribor. 40 pies y bajando.
de aterrizaje. ¿Aterrizaje? Flotabilidad negativa. Descenso de elevadores a 10. Despacio. Grados estribor. Preparados. Despacio, despacio. Vale, motores. Deberíamos comprobar las cámaras antes de seguir. Por supuesto. Llevamos 18 horas de vuelo. No se han hecho pruebas. Hay que revisar todo el equipo. Sería una locura continuar sin hacer una inspección completa. Tiene usted 2 horas, profesor. Eso es todo. 1 hora. Tenemos que despegar dentro de 1 hora. Es una locura. ¡Empezad a bombear! ¿Contemplando el paisaje? No tengo otra cosa mejor que hacer. Quizá le están reservando para luego. Dígame, ¿cuál es nuestra misión? Supongo que no me creerá, pero sé tan poco como usted. Despierte. Le llaman para que ayude a cargar combustible. Oh, muy bien. Al fin y al cabo estoy en paro forzoso. Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Usted? Nada. Me han dicho que me llamaba. Le he dicho que no le necesitamos. Vuelva a su radio. No puedo utilizarla. Órdenes. Prepárese para despegar, comandante. No he terminado todavía, coronel. Prepárese para despegar. Tengo que terminar este gráfico. Todos tenemos problemas, señora Shu. Vamos a despegar. ¡Ya!
me necesitaban. Lo que son las cosas. Al parecer no me necesitan en este viaje. Podía habérmelo ahorrado. LZ-36 Noruega, Danubio Azul. Tengo que comunicarlo inmediatamente. Yo preferiría que no lo comunicase. ¿Debo hacerlo? No, lo siento, no puedo permitirlo. Ha usado la radio. ¡Usted envió el mensaje! De vuelo. Los motores a 1300 revoluciones. Ángulo máximo de altura. Más que el mar. Ya lo habrá. Pero volaremos sobre los barcos patrulla británicos. Nos verán inmediatamente. Volaremos por encima de las nubes. Si es que las hay. Pues no, no lo he leído, pero me interesa mucho. Gracias. Tengo algo para usted. Su uniforme. Por favor, perdón. ¿De mayor? En efecto, ¿por qué no? Le hemos ascendido. Pero sigue a mis órdenes. Por supuesto. Todos los tripulantes, pónganse ropa de abrigo. Noruega. ¿Por qué Noruega? No logramos la confirmación, señor. ¿Y su única señal fue muy débil? Solo pudimos captar LZ-36. Danubio Azul. Noruega. Necesita oxígeno. Tráigalo deprisa. ¡Corra! No puede respirar. Formación de nubes bajas a babor. Descenso a 2000 pies. Bajen la presión de las cámaras. ¡Hombre!
radiotelegrafista ha caído por la borda. Estaba quitando el hielo y... Tenía orden de permanecer junto al aparato. Yo intenté. Sí, yo soy el responsable. Usted no tiene culpa. Aceptaré toda la responsabilidad al hacer mi informe. Rompiendo techo de nubes. Ahí está. Un grado estribor. Reduzca motores a 1000 revoluciones. ¿Dirección del viento? Entramos en la corriente de aire. La aprovecharemos entonces. Salgan deprisa. Suban. De uno en uno. Deprisa, deprisa. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué hay en esos recipientes? ¿Oxígeno? Gas mostaza. No lo llevarán en mi nave. ¡Bájenlo! Doctor Ashul, por favor. ¡Es inhumano! ¡Criminal! ¡Lo prohíbo! Doctor, por favor. Su misión ha terminado. Sigan cargando. Equipo cargado. Subir escala. Cristian. No podemos colaborar en esto. Al parecer ya lo estamos haciendo. Castillo de Balcoven. La costa escocesa. Las ruinas de Balcoven. Aterrizaremos aquí, en esta cañada. Así no nos verán los observadores militares. Pasaremos sobre Glen Matuk hasta el campo de aterrizaje.
¿En este refugio? Han guardado todos los archivos de la nación. Lejos de Londres y de nuestras bombas. Documentos históricos, cuadros, tal vez hasta la Carta Magna. La Constitución de la Libertad Británica. Amigos, no vamos a asaltar un banco. Vamos a robar a los ingleses algo más valioso que el dinero. Su historia. Su moral. Así sabrán que ante esta nueva arma están indefensos. Y que ningún rincón de su isla está a salvo. Mayor Tumbler, le escuchamos. Gracias. Atacaremos a través de este túnel. Cerrado hasta el final de la guerra. Pero la parte crucial del ataque es nuestra aproximación. Los motores estarán apagados. Nos deslizaremos en silencio. Cuando la ruta esté plenamente decidida, no podremos volver atrás. Usted, Mayor von Richter, con su exacto conocimiento del terreno, me asesorará durante los últimos momentos críticos, antes de apagar los motores. Durante 5 vitales minutos, el éxito o el fracaso de nuestra misión estará en sus manos. Hemos realizado un gran esfuerzo para contar con su experiencia. Sé perfectamente que ese esfuerzo ha estado justificado. Ahora, los detalles de la operación. Disculpen. Van a tener que perdonarme. No me encuentro bien. Yo también me alegraré de estar en tierra. Volaremos el muro y han construido. Haberse recobrado muy deprisa. ¿Qué está usted haciendo? Von Richter, ¿dónde está? Es usted una constante fuente de sorpresas, mayor. No se moleste en explicarse. Nunca quise a una mujer a bordo. Bien. ¿Ahora le importaría volver a la reunión? En absoluto. Un momento. ¿Altura? 5.800. Mantenga esa altura. Mayor, aquí está el mapa. Pero cuento sobre todo con sus conocimientos del terreno. Solamente lo he visto desde el aire. No estará a mucha altura, mayor. Solo a unos 60 metros de tierra. ¿Preparado? Sí, señor, estoy preparado. 5.000 pies. ¡Descenso! Thank you.
Estoy bien. ¿Está nervioso? En absoluto. No, señor. No, ya no. ¡No se equivoque! ¿Está seguro? ¡Sí! ¡Ahí está el ferrocarril! ¡A la izquierda! ¡70! ¡Sobre el lago Carros! ¡Colinas de Mato! ¡Derecha! ¡19! ¡Debemos estar frente a Balcoven! ¡Corten motores! ¡Corten motores! Vamos a la deriva. Necesito que el motor de estribor nos impulse al menos un minuto. ¿Downer? Sí, pero nada más. Motor de estribor a 400 revoluciones. Corten motores. Hacen demasiado ruido. Richter, es eso, ¿verdad? Sí, eso es Balcoven. Está como a medio kilómetro. El granjero dice que ha oído motores de Zeppelin. Más o menos por aquí. ¿Recibimos tantos informes falsos? ¿Lo comprobamos? No, no. Probablemente el granjero habrá tomado unas copas y oyó una motocicleta. Thank you.
Llame a Londres, les están invadiendo. Creo que es peligroso, señor. Dice que es escocés, pero yo creo que es inglés, señor. Lleva un extraño uniforme alemán. Llame a Blinker Hall, al almirantazgo. Dígale LZ-36. Danubio Azul. Está chiflado. ¿Cómo ha llegado al puesto? Dice que salió de Noruega en un cepelín cargado con gas mostaza, señor. Dice que el ejército alemán nos está invadiendo por el aire. Oiga. Oiga. Oiga, señor. Se han cortado la comunicación, es que vienen. Tranquilo, tranquilo, no se ponga nervioso. ¡Vamos, fuera! ¡Alto, amigo! ¡Apaguen la luz! Efectivamente hay un almirante Hall, el jefe de inteligencia naval. ¿Puedo hablar con el almirante? Dos hombres aquí. Ábranla. ¡Deprisa, mayor! ¡Llame a la guardia! Sí, señor. Oiga, tiene que creerme.
Voy a entregarle al mayor. Por favor, deme la pistola. Así impediremos el ataque. No seguirán adelante si incendiamos el cepelín. Créame, yo puedo impedirlo. No puedo abrirla. Vuélela. Decirles lo de la radio. Adelante. Apriete el gatillo. Vamos. Dispare. Mátelos a todos. A Christian y a todos. Ahí está. ¡Fuego! ¡Cúbranlos! ¡Cúbranlos! Thank you.
3 a 1300 revoluciones. Lo han visto en Edimburgo. Con este rumbo y velocidad estarán sobre Newcastle dentro de una hora, señor. Amanecerá dentro de 3 horas. Sí. Escuadrilla 142 a Dunkerque, escuadrilla 86 a Calais, escuadrilla 34 a Newport. Bien. Escuadrilla 112 a Scarborough, escuadrilla 16 a Borham Market, escuadrilla 55 a Norwich. ¿Qué escuadrilla tiene las S5? La 16, señor, pero aún no la manejan perfectamente. Que vayan, manden todo lo que tenemos. Bueno. Si estaba bastante averiado en Glen Mattock, lo destruiremos. Mientras tanto, tenemos que averiguar si Richter Douglas está entre los prisioneros o entre los muertos. Se salvará. Si es que sobrevivimos. ¿Esto era lo que pretendía? Yo no pretendía nada. Lo único que pretendo es sobrevivir. Usted puede hacer que me fusile. Sí, lo sé. Estamos sobrevolando Newcastle. ¿Altura? 7000. Hay que llegar a 15000 antes del amanecer. En 2 horas tenemos que subir a 15000 pies. Dudo que podamos conservar siquiera esta altura, señor. Necesitamos otros 8000 pies para estar a salvo de los cazas. Habrá que desprenderse de lo más posible. Incluidos los muertos. Se lo diré a Tauler. Yo se lo diré. ¡Tiren todo el sobrepeso! ¡Todo el peso por la borda! ¡9500 pies! Escuadrilla 112 en vuelo. Escuadrilla 16 en vuelo. Escuadrilla 53 en vuelo. ¡11400 pies! ¿No hay más tanques de reserva? No, señor. Entonces estamos a salvo si mandan los abros. Estamos por encima de su techo. ¿Y si envían el nuevo avión? Necesitaremos otros 3000 pies. Los necesitamos ya. Aquí vienen. Atención, aviación enemiga por estribor. ¡Prepárense! Hacemos un blanco perfecto. ¡Miren las armas!
5.000 pies. Ya no pueden alcanzar. Acaban de llamar de Vancouver, señor. No hay rastro de Richter Douglas. No está entre los heridos, ni los muertos, ni los prisioneros. Tiene que estar a bordo. Se las arreglará para sobrevivir. Supongo que sabrá nadar bien. Tiene que ser Holanda o Bélgica. Si es Holanda, es neutral. Nos llevarán a un campo de prisioneros hasta el final de la guerra. Sí. Si sobrevivimos. Thank you.